¿Quién ha sido? Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al... ¡Oh, no me quedan flechas! ¡No! Al Assassin's Creed. Espero que estéis muy bien. Y hoy vamos a hacer todas las misiones secundarias. Tranquilos, tranquilos, Tranquilo que te duermo, Que te tire un dardo y te... ¡Oh, que te has puesto a dormir, chaval! Pues ahora voy... Te parto la cara con una... ¡Toma! ¡Asesinato! ¡Muerte, asesinato! ¡Muerte, asesinato! ¿No habéis visto esa película? Recomiendo verla, Demolition Man, ahí a tope, hombre. A ver qué pasa, ¿que queréis probar mi espada de Anubis? ¿Queréis probar la espada de Anubis, de verdad? ¿En serio? ¿Queréis meteros con el Titón? No creo, no creo. ¡Toma, rajao! ¿Y tú qué? ¡Pap, pap! Te esquivo, te meto así, te rajo, te la... ¡Pam, pum! Y ya está, hasta luego, ejecución, lo siento. Perdona, perdona, perdona. Que le voy a robar aquí a tu colega, gracias. ¿Y flechitas no tendréis por aquí? ¿Unas flechitas no tendréis por aquí, Baltito? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya tengo flechitas? Perfecto. Vale, familia, lo dicho, vamos a hacer todas las misiones secundarias del Gnomo de Canopo. ¡Gnomo de Canopo! Pero antes, recordaros que tenéis todo, cada día tenéis un vendedor especial, ¿no? Como muchos juegos, que es este, nuestro amigo. Hay un envío de armas en teoría para... Y aparte, que lleva nuestro nombre. Escuchad, 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 nos va a dar, ¿veis? Nos va a dar una misión cada día, ¿vale? Y aparte tendrá objetos súper especiales para comprar, cosas especiales para comprar, ¿vale? Como el cofre de Jeca, ¿vale? Con cositas dentro, contiene un arma o escudo aleatorio, se abre automáticamente al comprarlo, ¿vale? O sea, cosas guay, también materiales de fabricación legendario. Y cada día cambia sus cositas. Y no solo eso, sino que nos da una misión cada día, que la tenemos que hacer en tiempo, ¿vale? Quedan 9 horas, ¿veis? Es una misión diaria y va cambiando cada día y nos da una recompensa bastante interesante, ¿vale? O sea que hoy vamos a hacer eso. Está a 1000 metros y ya sabéis lo que toca. ¡Afiu! ¡Ven aquí, corcel mío! ¡Vamos para allá! ¡Nos vemos a 1000 metros! Nueva ubicación, familia, ya estamos llegando. ¡Qué pasada! Me ha tocado cambiar de montura, me ha tocado pillar un barco, pero anda que no está guapo. Vamos a llamar a Xenu. Ven aquí. Vale, ¿qué quieren que hagamos? Tenemos que recuperar un cargamento. ¿No será ese? Encuentra y recupera el envío perdido. Xenu ha visto algo. Xenu ha visto... ¡Ay, amigo! Ahí ha visto algo, ¿eh? ¿Blanco localizado? Pero eso no creo que sea, ¿no? Eso es un como un animal extra o algo ahí de la leche. Ahí, ahí, es este, claramente es eso. Gnomo de Shammeth. Vamos a bajar un poco. Descansando, pero descansando ¿quién? Ah, no, es otro animal. Bueno, pues será eso. ¿El envío perdido será eso? ¿O será aquí arriba? Madre mía, esto está lleno de bichos. Bueno, no sé. Oh, ¿o será ahí? Ah, no, en cautividad. Tienen animales en cautividad. Ah, pero solo me deja disparar a los animales. No me dejas liberarlos, claro. En este juego no somos... No es animal friendly. Este juego no es animal friendly, ¿vale? O sea, ya os aviso. Vale, vamos a bajar aquí. Gnomo de Canopo. Gnomo de... Va, corre, hombre. X. Dar un poco de vidilla. Sube, que eres un assassin, tío. Nueva ubicación. Guardida de las hienas. Nivel 13, nivel 13. A ver, silencio. No te puedes agachar. ¿Cómo te agachabas? Con la C. Perfecto. Aquí hay un cofre. Poca broma, A casa. ¡Un arco nuevo! ¡Ya era hora, tíos! De 9 más de daño. Y todo esto lo puedo romper, yo quiero romperlo. Desmantelar el segundo botón, tú. Dame madera de cedro. Bueno, saquear. No llames la atención. Ah, vale, ahora es un arco así, ¿no? Es un arco ya sin zoom. Vale, bueno, pues probemos un arco sin zoom. A ver, ¿la hiena dónde está? ¿La jefa dónde está? ¿Dónde está la jefa? Ya no la veo, a la jefa. Ah, ahí abajo. Vale. A ver, ¿me podré descolgar por aquí? Descolgate. ¡No! ¿Qué haces, tío? Hop. Vale, no es una entrada. Me creía que solo era un agujero. Me creía que era una entrada. Vale, cuidado que ahí llenas, Muy bien. Vale, la entrada tiene pinta de ser ahí, ¿no?
La entrada tiene pinta. Vale, vamos a dormirlas. Menudo timo de flechas. O sea, ¡oh, 18 flechas tiene este arco! What the fuck, 18 flechas. Ah, pero no me gusta nada como apunto. Uy, qué poco daño hace. Y esto está lleno de flechas, de llenas. Baja para abajo. No, 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 pero así no. Paco, que te van a ver. Huye, 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 huye. Tienes que matarla, 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 matarla. ¡Ah, no le puedo matar! Sal de en conflicto para interactuar. No la he podido matar de un toque, aunque no me haya visto, Pobrecita, lo siento, amiga. Luego te mata animal 1. Objetos identificados, ubicación completada. Saquear. Ay, aquí. Ay, aquí está. Ah, oh, vale, aquí está lo de la. Lo de la misión, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Arco legendario! Tenéis que hacer esto, ¿veis? Porque os quería hacer. ¿Veis? Esto es importante, ¿vale? Las misiones secundarias de los sitios y sobre todo las misiones diarias de ese tío que está marcado con, la, con el azul ese y el camellito. Daño crítico, salud al golpear. Un millar de mordiscos arrebatarán la vida a cualquier enemigo. Precisión. Vaya, vaya, para mí. Paltito. Paltito, que se acaba de cambiar el arquito, pero ya tiene otro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Y por qué sale aquí como multiflecha? ¡Multiflecha sale, no sé, tío! ¡Defensa! ¡Flechas múltiples! ¡Flechas múltiples! ¡Flechas múltiples, familia! Estoy flipando, vale. A ver. ¿Cómo que? ¡Oh, mira! ¡Tengo tres flechas! ¡Cuatro flechas! ¡Cinco! ¡Cinco flechas! ¡Tío, tío! No entiendo ahora cómo funciona esto. Mira, se va, pobrecita. Vale. Pues nada. ¿Ahora qué? No hay que completarle la misión ni llevársela ni nada, ¿no? Al hombre este. Ya la tenemos, ya ha desaparecido, pum pum pum. Y ya está, ya no está. Y hasta luego, ya se ha ido. Ya hemos completado la misión, pues vale. Perfecto, pues ahora vamos a hacer otra misión. Que nos teletransportamos allí. Que es lo bueno que tiene este juego, que tiene teletransportación. Vamos. Hola, Antuni, Limiketen. Vale, ah, sí, la señora esta con el muerto. Ya tenía, ¿os acordáis del capítulo anterior? Ya tenía ganas de saber de qué le pasa. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¡Qué gran pesar te abruma! ¡Qué gran pesar te abruma, Nevet! Venimos a presentar nuestros respetos a Ícaro y a hacer una ofrenda para que también triunfase en la otra vida. Pues esperemos que haya triunfado en la otra vida, porque en esta no... Tranquila, te estoy escuchando. Nos atacaron los rufianes azules. Se burlaron de nuestra pena. ¡Malditos rufianes azules! ...en sus caras y asesinaron. Y después robaron un busto de Ícaro y huyeron. Ah, no, eso sí que no, Lo del busto Icario, ya no, Mi hijo pequeño se dirige a la costa persiguiendo a esos demonios de azul. Temo que acabe como su hermano. No te preocupes. Vamos a llorar a un héroe. No te preocupes. Y ahora mi familia está destruida. Medjay, salva a mi hijo. No dejes que acaben con su vida. Vuelve a tu casa. Descansa. Lo encontraré y te lo traeré de vuelta. Pero con toda la tranquilidad que lo dice, ¿eh? O sea, ni enfado ni nada, o sea... Vale, tabulador. Encuentra y rescata a Icariote San Bernardino. 400 metros, vamos para allá. Mirad, recordad, el chiquillo estaba aquí, ¿vale? Ay, perdón, mirad. ¿Veis? Que he marcado con un... Con una... Con un camello de estos, o un dromedario, ¿vale? Con azul, verde, o como lo queráis llamar. Y es importante hacer las misiones, ¿vale? Vamos, va, a salvar al niño. Dale cañita. Rocinante, te voy a llamar ahora. Le irá cambiando el nombre hasta que no tenga un nombre fijo, ¿vale? Podría correr un poquito más. Toma, se mete unas cañas. El caballo este mete unas, mete unos cabezazos. O sea, de verdad, mirad, mirad, fijaros, cabezazo, mirad, cabezazo. ¡Uy, uy, te has liberado del cabezazo, pero tú, uy, uy! Me cago en la leche, ahora no doy cabezazos. Vale, ven aquí, Senu. Va, corre un poquito más, Senu, anda, acelera. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha marcado aquí? Entonces, si no es la misión aquí. Me cago yo en sus leches. ¿De qué van esta gente? ¿Sabes? ¡Me vuelven loco! ¡Ah, estaba allí! ¡Qué guay! Vale, vamos para allá.
Volvamos, Senu. Ha habido un pequeño fallo técnico de GPS, que el GPS en esta época no va tan bien, ¿entendéis? Es para el otro lado, Senu, vale. Ya estamos. Ya estamos. Ahí estamos. El Senu, este es la bomba, ¿eh? Es la bomba, ¿verdad? Es una chica. O yo qué sé. Para mí es una chica. A veces es un chico, a veces es una chica. Va, Senu. Ahí, te tengo. Te tengo. Te tengo, amigo. Vale, ahí tengo, veo un blanco para mis flechas múltiples. Que te cagas. Vale, Senu, muchas gracias. Puedes volver a comer lo que comas. Vamos. Pero corre, tío. ¡Ah! Toma, todo el tal. Que pega unos cabezazos que flipas. So. Déjamelo a mí. Esto ya depende de mí. Pero corre, tío. Dale. Dale, Velociraptor, ahí. Vale, esos son tres malos. Vale. Vamos, ¿me puedo subir a los árboles? ¡Ostras! ¡No! ¡Qué pena! Ya iba a decir, este tío es la bomba. Ya lo iba a decir, ¿eh? Esto de las flechas múltiples es un poco como raro, ¿no? Ah, debería tener cuidado por aquí. Vas a tener cuidado, vas a tener cuidado porque vas a probar tu arco con estos tres que están juntitos. ¡Toma! 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 ¡Hop! Es una mierda. Este arco no me ha gustado. No me ha gustado. No me ha gustado nada. Menos mal que los voy a rajar vivos y no tienen nada que hacer. Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Esquiva. Fijaros siempre lo que hacen vuestros enemigos para esquivar y rajar. Esquivar y rajar. Tan tris, tus, tus, tras, tres. Control F, control F. Mayúsculas F. ¡Fluo! 298. Y no te he matado porque, mira, porque has tenido suerte. Ejecución, ejecución al último. Ejecución, ejecuta, 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 ejecuta. Vale. Ya está el crío a salvo. Ya está. Rompe, rompe, rompe. Flechas, flechas, coge flechas, que han caído todas al suelo. No sé, aún no controlo muy bien este arco. Vale. Saquea. Saquea, saquea. He venido a llevarte con tu madre. Y de paso me. De paso me llevo este jarrón, ¿vale? Que me ha gustado. ¡Qué bueno! ¡Eh! Hombre, ¿qué pasa, chaval? No te había visto. No te había visto, la verdad. ¡Oh, pum, pim! ¡Hasta luego! ¡Oh, en el culete! ¡Oh, pobrecito! Espera, chaval, que aquí puedo saquear cosas, tío. Interactuar. Malditos verdes de Prasina, te lo juro, Antiñín, como escuché con el cántico verde, bla, 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 bla. Vale, para casa. Ah, ya está. Voy a dejar alguna de nuestras muy merecidas ganancias en el escondite pequeño. Las carreras amañadas comienzan a dar sus frutos. ¿What? ¿En qué escondite pequeño? ¡Tú, escondite pequeño, escondite pequeño! ¡Tú, escondite, escondite! Saquear, saquear. Vale, vale. Saquea, saquea. Saquea, primo. ¿Puedes correr un poco más? Por favor. Saquear. Interactuar. Por, he perdido una fortuna. Espero que gane. Soy recuperado mi dinero. Sí, ¿dónde está tu dinero? A ver, chaval. Está todo dinero, tío. Pero corre un poquito más, un poquito. Y saquea, y saquea. Saquea, saquea, saquea. Que sí, que ahora te ayudo, chaval, tranquilo, Todo a su tiempo, Que hay mucho que saquear, Que es muy dura esta vida, hay que pagar mucho dinero, Por todo. Saquea, saquea. Vale, ya estoy, va, liberar. Vale. Chaval, ¿estás bien? No es como tu hermano, que casi te la han liado, Hora de ir a casa. Preocupas a tu Espérame, madre. Jai. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa panda de cretinos robó a mi madre un busto de Ícaro que había preparado para su monumento. Lo lanzaron al río para profanarlo y traer la desgracia sobre los jinetes. ¡A bucear! Lo necesitamos. Deja que te lleve con tu madre primero. No. Debes encontrarlo antes de que se pierda para siempre. O mi madre jamás se recuperará de esto. ¡Oh, claro! Lo haría yo. Es que el busto es la leche. Estoy demasiado débil. Por favor. ¡Estás débil! El busto de mi tocayo para poder llevárselo. O sea... Espera aquí. Que yo me acabo de pegar con siete tíos. ¡Que esperes aquí, te he dicho! Es que no haces caso, tío. Este tío no hace caso, Pasa de él, en serio. Tú ves a por el busto y ya está. El busto allí a bucear nos toca. Para llamar a Senu. Claro que sí, hombre. Senu es la bomba. ¡Ahú! Ahí lo tengo, fichado, ya está.
Gracias, Enu, un artista. Eres un artista. Hay que decirlo. 100 metros. A bucear con la C. De bucear, claro. Ostras, mira qué pedazo flores de estas donde se suben las ranas, eh. Me cago en la leche. Vamos para abajo. Vamos. Arremete, arremete. Arremete. Va, arremete. Ah, y arremeterme gasta más oxígeno. Claro, muy lógico. Bueno, no sé, no sé. No arremeto mucho, la verdad. Va a interactuar. Busto de Ícaro. Ya incluso está. Después de muerto levantas pasiones, Ícaro. Ya, Ícaro. Te pondré donde te corresponde. Es que eras todo un gigolo, Ícaro, tío. Que me atropella, señor. Ahora me subo. Vale, y te robo. Te robo. ¿Sentarse? ¿Qué pasa, tío? Me siento aquí, ¿vale? Sí, sí, aquí, así soy yo de chulo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo que te sentarse, tío? Va, hasta luego, tío. Súbete aquí, súbete aquí. Que vas más rápido por tierra, tío. Va. Va, sube. Hola, perdón. Sí, todo bien. Me alegro. Bueno, nos vemos a 284 metros. ¡Qué leches! ¡Vamos! Y ya está, mejor así, ¿no? Ya estamos en la casa de la señora. Este hombre para de correr, de verdad, cada dos por tres. Hola. Has salvado a mi hijo. Tienes mi agradecimiento y mi deuda eterna. No, madre. El Medjay me salvó y también recuperó el busto de Ícaro. Eres una bendición de los dioses, Medjay. Bueno. Haremos una ofrenda a Ícaro y a los verdes de Prasina en tu nombre. No hace ninguna falta. Pero si insistes, haz la ofrenda por mi hijo. Me habría encantado traerlo a un espectáculo del hipódromo. Vayamos. Oh, qué bonito. A casa, madre. Tenemos que preparar el funeral de mi hermano. Sí, tienes razón. Por lo menos estará satisfecho por haber recuperado el busto. Misión completada, familia. Claro que sí, casi a punto de subir. Vale, otra misión, ¿dónde la tenemos? Aquí, carrera salvaje. Uy, eso suena bien, vamos para allá. Aquí estamos, toma, 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 cabezazos. Este caballo es que mete unos cabezazos, que flipas, tío. Se lo carga todo, es el rey. ¿Qué pasa? Hola. Oh, mira qué cabritas más bonitas tienes. Oh, esta está durmiendo. Oh, qué bonito. ¿Qué pasa, chaval? Menudo sitio. Sí, no ha ido mal. Padre cría caballos y muchos de ellos ganan carreras. Le dije que habíamos estado hablando. ¿Qué le has contado? No mucho. Que eres un jinete y que conoces bien a Claridas. Pues sí. Demasiado bien. Ven, le encantaría conocerte. Hermosa, ¿a que sí? Brillo en los ojos, ¿sí? Buen paso. Quiere ganar, ¿eh? Se ve que entiendes de caballos. Nikias, ¿quién es tu amigo? Padre, este es Bayek. Cabalgó con Claridas. Mi padre, Filócrates de Canopo. Hijo de Temístocles de Canopo. ¿Creciste con Claridas? ¿De Canopo? A ver cómo conduces, Bayek. Nikias, no te alejes. Esto ya me gusta más. Los padres es siempre... Da igual. Va. Vamos, qué frío. ¡Carrera salvaje, chavales! No. Es una aldea pequeña. No me deja subirme. Sí que teníamos carros. No me deja subirme. Los del antiguo reino y sus faraones. No me deja subirme. Envidio esa libertad. No me deja subirme. Sube al carro, sube al carro. ¡Ah, sube al carro! ¿Qué carro? Pero no estamos hablando de la yeguita esta tan mona. Vale, vale, vamos al carro. O sea, que esto va de carros. Subir. ¡Hop! ¡Yuhu! ¡Dale caña! Hace mucho. ¡Qué guapo! No recordaba su nombre. Ah, con esto freno, con el espacio freno. Esas riendas más fuertes. No, vale, que me has asustado, tío, que ya se acaba la... con las estatuas. ¿Qué estatuas? ¿Estás flipado? Yo no sé si me he ido por él. Pero era todo un maestro de las carreras. Sí, algo, ¿no? A lo que aspira Claridas. Claro, claro. Mi padre amaba a Ícaro. Era su jinete preferido. Me lo imagino. El de muchos. Enséñale a mi padre tu talento natural. Claro que sí. Pero vamos bien por aquí, ¿o qué? Tienes muy buena mano. Claro que sí. ¡Señora! ¡Tienes talento! ¡Claro que sí! ¡Todo controlado! ¿Es por el otro lado? No sé. Pulsa para ahí el registro de... ¿de qué? Carrera salvaje, vamos a ver. Vamos a ver. Carrera salvaje, tenemos que ir aquí. Vale. O sea, dejemos de hacer el loco. Porque estamos haciendo el loco.
Vamos a girarlo. Vale, ya estoy, dale. Dale más. Dale fuerte. Dale, que ya tenemos el blanco. Me cago en la leche. Dale. Dale. Ay, hay puntos de control, ¿o qué? Cuatro, puntos de control, cuatro. Ni idea, no queda muy claro esto. Yo voy a ir por aquí. Si hemos cogido cuatro puntos de control, ha sido de pura chiripa, no digo más. ¡Ah, vale! Esos son... Pues los hemos cogido de pura chiripa, lo que yo decía. ¡Yuhu! ¡Qué guapo! Vamos, que le vamos a demostrar a tu padre lo que vale un peine, hombre. ¡Toma! ¡Toma! Muy guapo. ¡Toma! Si corres con los verdes, seguro que podremos vencer en el hipódromo. Claro que sí, hombre. ¡Tienes talento! Sí, hombre, sí. Con el ratón, se maneja bien con el ratón. Muy buena mano. Claro, tío. Mira, mira, mira cómo entro, mira cómo entro. ¡No, toma, qué salto! Ese salto que te ha molado, mollón, ¿Cómo te ha molado el salto ese? Solo me falta un punto de control, tío. Y vamos a tener que dar la vuelta, en serio. Vale, dale. ¡Dale, caballito! ¡Yuhu! ¡So, caballito! Ahí estamos. Ahí entramos recto, recto al punto de control. No tiene marcha atrás, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero aquí no me asustes, tío. ¡Corre! Ay, ¡padre, qué pasa! ¡Corre! ¿Corre? ¿Corre por qué? ¿Qué te pasa, tío? ¡Nikias! ¿Por qué me asusta? ¡Ladrones de caballos! ¡Aquí! ¡Malditos sean! Es mi caballo más laureado. Tenéis que recuperarlo. No te decepcionaremos, padre. Madre mía, este pueblo está lleno de ladrones, No dejaremos que se salgan con la suya. No, no, pues claro que no. El de los verdes de Brasil está en juego. Sigue a Nikias. Pero si Nikias estaba conmigo, no sabe dónde está Nikias. No sabe dónde está Nikias. Dale, dale. Vamos, Nikias. Recuperemos el caballo de tu padre. Abrid bien los ojos. Padre ama a ese caballo más que a... más que a todos los que ha tenido. Más que a ti, sí. ¡Por Filócrates! ¡Por Sagan aquí! ¡Por Popiris y Turatis! A ver, ¿qué? Ah, ¿qué nos vamos? ¿Qué vamos, de paseo? ¡Aprieta! ¡Apriétale ahí! Sigue a Nikias, Nikias un poco lento, ¿no? Pues nada, vamos a darle tiempo. Y ahora vamos a mojarnos, en serio, no hay otro sitio. Ay, algo ha salido por ahí. Ya tenemos que estar cerca. Está claro. Por Ícaro. Bueno. Por los verdes. ¡Por los verdes! No era por ahí, no era por ahí. He visto algo y ya me he emocionado. Ya sacaba Senu, ya sacaba el arsenal, lo sacaba todo. Pero no, quieren ir más de paseo. ¿Qué te aclaras? ¿Cuántos crees que puede haber? Tranquilo. Con el Medjay de nuestra parte. Claro. Ya bien. Pues claro. ¿Quiénes son esos? Escoria pagada por los azules. Estoy seguro. ¿Has oído hablar alguna vez de los hambrientos? ¿Quiénes pues son? Los que pasan hambre. Bandidos del sur. Montan hipopótamos de guerra. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dices en serio? Eso he oído. ¡Toma! ¡Toma! Hostia, si gasta munición, ¿no? ¡Toma! Ostras, te he rajado la vida, ¿eh? Eso por meterte con el Medjay, chaval. ¡Toma, por meterte con el Medjay, chaval! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Yo! ¡Toma! ¡Toma! La espada Anubis, esta es la bomba. Encuentra a Saganaki. ¿Saganaki es el caballo? ¿O qué pasa? Que hay uno que lleva oro. Vuelve. Vuelve, chaval. A por el del oro, tío. Corre. El del oro.
se va del oro. Corre. Te vas a cagar. ¡Dame tu oro! ¡Dame tu oro, tío! ¡Que me des tu oro, tío! ¡Tu oro! ¡Oh, cómo te odio! ¡Hostia, que me está matando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en su... oro! ¿Me cago en su oro? ¡Ostras, se me ha escapado el oro! Bueno, la leche. Esa suerte ha tenido. Esa suerte ha tenido, ¿verdad? Corcel blanco, de mis amores. Vale, vamos, va, encuentra la finca. 400 métricos, va. Que te calles, que te calles. Que no me quedan flechas, o que sí que me quedan flechas. 9 flechas, pero disparo 13. Forma un muro. ¡Otra vez! ¡Me he metido con estos otra vez! ¡Tomamos algo! Ahora por el de nivel 12 directamente. Porque es el que lleva el oro, ¿no? Toma, ya está, muerto. Y ahora por los otros, ¿vale? A que ya no se me escapan, ¿eh? Acá ahora la táctica ha funcionado, el chito. Toma, hasta luego. Que hay uno vivo aún. ¡Es un coco! ¡Es un coco! ¡Es un coco! ¡Es un coco! ¡No, no, coco! ¡No, coco! ¡No, coco! ¡Yo no tengo nada, coco! ¡Dos cocos! ¡Tres cocos! No, cocos, no, cocos, no. Cocos, no. Quiero saquear, quiero coger lo que es mío, chavales. Aquí, saquear. ¡Oh, 200 monedazas! ¡Anda que no! ¡Anda que se iba a escapar el chaval con el oro! ¡Igual! Mi oro, 200 monedas es mucho, por eso me lo marca, que mirar, normalmente cojo los dos. Vale, vaya, estamos aquí. A ver. ¿Qué ha pasado? ¡Que me como otro coco! ¡Ah, no, que son gente! Venga, paso de ellos. No me distraigáis, va. Hay un objetivo cerca. ¡Uy! Marca, Senu. Dale caña. ¿No puedes bajar más? Pues sube. Que para eso es un águila. Ahí te he visto. Ahí. Que se creían que se nos iban a escapar, ¿sabes? Vale, todos míos, Senu. No te preocupes, gracias. ¿Qué es eso? El sabor de la picadura, nueva misión. Debería investigar, obtén más información, nivel sugerido 17 y tiene ahí una marca. ¡Ay, cocos! ¿Pero qué cocos, tío? ¿Que no coméis o qué? ¿Pasa? Es que es otra misión, pero la haremos después de esta. Ahora aquí. Vamos a concentrarnos. Bájate. Shh, silencio. Shh, bájate. Nueva ubicación. Escondite de Alps. Se van a cagar. Será mejor que no me vean por aquí. Exacto, será mejor que no te vean. Ejecuta. Ahí estamos. Ejecuta. Saquea. Ejecuta y saquea. Saquea aquí. Saquea. Muy bien, saquea. Y aquí. Saquea, gracias. Vale. ¿Dónde está? ¿Ese jefe está ahí? ¿Me ve? Es que no lo veo. No lo veo, la verdad. No lo veo. Está detrás de algo, ¿no? ¡Oh, es el caballo! ¿Es este? Sí, tranquilo. No, que no te metas ahí, tío. Que estás todo loco. Ahí. No lo veo, yo no lo veo. No sé por qué me ponen esa raya roja. Porque no lo veo bien. Esa raya blanca a mí me raya. Saquea. Pum. Muerte, saquea. Muerte, asesinato. Vale, yo lo quiero dormir. No sé si lo entendéis, ¿vale? Vale, exacto. Eso es lo que quiero hacer. Y ahora, muerte, asesinato. Y muerte, asesinato. ¡Muerte, asesinato! ¡Muerte, asesinato! ¡Mierder! No he podido asesinar a su colega sin que me descubriera él. O sea que muerte, asesinato rápido. Demolition Man. Que no me hagas muerte, asesinato a mí, ¿eh? Toma, gracias. Corre, que tengo que matar al otro, que se va a despertar ya. Saquea. Corre. ¡No, que yo lo mato, tonto! Mira, ya lo habéis despertado, ya lo habéis liado. O sea, es que de verdad, es que me tenían que venir a mí los colegas estos, ¿sabes? De verdad, lo que hay que aguantar. Encima están en medio y no me dejan darle. Cágate lo digo. Toma. Y encima prendo las flechas por disparar a través del fuego. Toma, prendido otra vez de fuego. Toma. Muerto, vale. ¿Ya estáis contentos? No quiero coger el cuerpo, gracias. No. Bueno, va, me lo llevo, va. Saquear, han matado una hiena. Eso es para lo único que han servido, ¿sabes? Para matar una hiena, pobrecitos. Una lanza que no me sirve, un cofre. Hombre, no.
No, no cogemos el cofre, que va. No, vale, una maza de caca. Una maza de caca, saquea, mata al capitán. Completada, ubicación completada. Pues ya está, pues claro, saquea y mata al capitán. Y flechas, y coge flechas. Saquea, saquea, ahí, ¡oh, nivel! ¡Vamos, todo junto, vamos, va! Y ahora me tengo que llevar este caballo. Espera, os voy a enseñar la posición de la misión esa extra que hemos descubierto. Vale, que era aquí, ¿no? Ya la he perdido para siempre. Ah, no, pero la tengo aquí marcada, ¿no? Realmente sí, el sabor de la picadura. Entonces, si ahora voy a mapa, ¿vale? Me marcará dónde es. No te lo marca, ¿eh? No te lo marca, ¿eh? Interesante, ¿eh? Que no haremos la misión esta antes, entonces. Ah, sí, mira, me lo marca aquí en el mapa. Está ahí. Ahora lo marco, ahora me pongo yo encima para que sepáis. Como es una misión de esas ocultas, ¿vale? Por si acaso. Zona de investigación. A ver, déjame bajar un momento, chaval. Déjame bajar un momento. Amigo, ¿eh? Ah, no, no puedo hacer sincronización aquí ni hacer... ¡Salto de Feno! Me he partido las piernas, vale, no pasa nada. ¡Eh! Que este caballo no lo puedo dejar, ¿eh? Que este caballo no es el mío, ¿eh? Que este caballo es el que me han pedido que devuelva, ¿eh? Tucu, tucu. Vale, pues está aquí la misión esa secreta. Aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí. Justo aquí. No hay coordenadas, o sea que tendréis que fiaros del mapa, que estamos aquí en Nomo de Canopo. Nomo de Canopo, aquí, al escondite de Alps, pues ahí abajo, al lado del santuario de Serapis. Vale, pues ya está, misiones, devolver mi caballito. Carrera salvaje. Vamos. No quiero perder. ¡800 metros! ¡Madre mía, nos vemos allí ya! ¿Qué no me queda en este caballo, que corre mucho más que el mío? Mirad cómo corre, ¿eh? Joder, macho, ¿eh? ¿Cómo le da? ¡Mira, va! ¡Que está todo loco! ¡Madre mía, el caballito este, cómo me mola! Yo me lo quiero quedar la yegua esta. ¡Vale, ya está! Por Serapis, lo habéis logrado. No puedo creerlo. Estaba convencido de que no volvería a ver a Sagan aquí o a mi hijo. Me encargaré de los que la robaron. Creo que robaron a Sagan aquí, por orden de los azules. ¡Mal rayo, Esparta! Venceremos a los azules en las carreras. Conocerán la humillación. Espero que compitas con el verde, Barret. Haré lo que pueda. O sea, ganar. Bueno, pues familia, espero que os haya gustado. ¡Oh, montura! ¿Cómo? ¿Que manda una montura? ¿Cómo? ¡Manda una monturita! ¡Oh, manda una montura! Rápido, firme y responde a las más leves señales. ¿Vale? Y a veces se enfada. PJ Salna. Este, el nuevo. Vamos a llamarla. ¿Y se llama cómo se llama? Flecha Negra se llama. ¡Hola, Flecha Negra, por favor! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué porte! ¡Qué porte! A caballo regalado no le miras el dentado. ¡What! Encima, qué nombre, ¿no? ¿Y le podré cambiar cositas o no le podré cambiar casitas? A ver, ¿le puedo cambiar cositas? ¿Cómo se cambian las cositas? Es que... Flecha Negra. ¿Y con la E? Ah, no, esto es la tienda por dinero, sí, unicornio, ¿no? El claro, el Nightmare súper guapo, pero todo por dinero real. Y si quieres compras experiencia y, claro, y no juegas y... Ostras, cómo se pasan a veces. Mira, ¡ah, ostras! Que tengo que subir todo mi equipo. Es verdad, no me acordaba. Hay que subir el equipo, hacer pasarlo de azul a legendario. ¡Oh! ¡Oh, mi hoja oculta! ¡Hoja oculta! ¡Subida de nivel, familia! ¡Papá, papá! ¡Qué horrible! Vale, esto no lo puedo subir, ¿no? No me quedan pieles. Bueno, pues nada, ahora que... ¡Ah! Y otro arco, luego otro. ¿Pero esto qué es? Bueno, qué ganas, de verdad. Y lo vamos a dividir en dos vídeos, ¿vale? Las misiones de Canopo del Chopo Nopo este, Canopo del Nopo. ¿Vale? Porque, nivel 20 y todo. Para... Lo vamos a dividir en dos vídeos para que no se os haga muy pesado, porque hay muchas misiones secundarias justo aquí, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, suscribiros, dad like y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte.